Señor Jesús de Nazaret, derrama tus gracias, bendiciones y milagros. En estos momentos acudimos a ti. Úngenos y séllanos con tu fuerza y tu poder. Úngenos y séllanos con tu sagrada sangre. Nos sumergimos en tus sagradas llagas. Y a través de esta oración, sellamos toda puerta que pueda molestar. Arriba, abajo, a lo ancho y a lo hondo. Que toda persona que escuche esta transmisión, que escuche esta oración, sea bendecida y amparada. Porque no es mi voz ni somos nosotros. Es Dios manifestándose en la vida de cada persona, de acuerdo a su fe, a su creencia en Dios. Padre Celestial, derrama tus gracias, bendiciones y milagros. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe. Que la gracia de tu Hijo amado se derrame en todos nosotros, aquí y ahora, en nuestros seres queridos, vivos y difuntos. Mi Señor Jesús de Nazaret, nos sumergimos en tus sagradas llagas. Cúbrenos y séllanos. Derrama tus gracias, bendiciones y milagros. Que llegue hasta los confines de la tierra. Las personas que están enfermas, en cualquier sentido físico, mental, emocional, espiritual y económico, aparte del COVID-19, que es lo que tanto nos molesta en estos momentos. Pasa tus manos y cúbrenos con tu sangre toda la tierra. Señor Jesús de Nazaret, envía tus santos ángeles. Nos cubrimos con el manto de la Santísima Inmaculada Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra. Le pedimos a nuestros santos ángeles custodios que nos ayuden a rezar y orar. A los santos arcángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel, sus legiones de ángeles y arcángeles y todos los santos ángeles de los 9 coros celestiales de Dios. San Miguel Arcángel, corta y libera toda atadura física, mental, emocional, espiritual, económica, a nivel genético, intergeneracional, a nivel paterno y materno. Corta y libera toda atadura. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Santo Espíritu, que a través del poder que le diste a San Miguel Arcángel, corte y libere esas cadenas de droga, de dolor, de separación, de enfermedades postizas, enfermedades que hayamos recibido por genética, por herencia espiritual o que hayamos contraído como humanos. Corte y libera a San Miguel Arcángel en el nombre de Jesús de Nazaret y María Santísima. Corte y libera. Corte y libera a San Miguel Arcángel. Corte y libera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Corte y libera. Corte y libera toda atadura. Seamos liberados ante la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que nuestros santos ángeles custodios nos acompañen en este proceso de sanación y liberación. No somos nosotros, Señor, eres tú. Al que escuche con fe esta oración, tú sabes a quién te diriges. Padre Santo y Eterno, úngenos y séllanos con tu fuerza y tu poder. Que San Miguel Arcángel, sus legiones de ángeles y arcángeles, junto a nuestros santos ángeles custodios y a los santos arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, sus legiones de ángeles y arcángeles, acudan al llamado en estos momentos y seamos liberados y amparados. Corta y libera, corta y libera. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímele, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado con el poder y la fuerza que Dios te dio, arroja y precipita al infierno a Satanás
y a todos los espíritus malignos que vagan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Glorioso San Miguel Arcángel, protégenos. Glorioso San Miguel Arcángel, protégenos. Glorioso San Miguel Arcángel, protégenos. Gran San Miguel Arcángel, con tu espada y tu escudo defiéndenos, con tu luz ilumínanos, con tus alas cúbrenos. Gran San Miguel Arcángel, con tu espada y tu escudo defiéndenos, con tu luz ilumínanos, con tus alas cúbrenos. Gran San Miguel Arcángel, con tu espada y tu escudo defiéndenos, con tu luz ilumínanos, con tus alas cúbrenos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, la sangre de Cristo tiene poder, con ella Jesús nos sana, nos salva y nos libera. La sangre de Cristo tiene poder, y con ella Jesús nos sana, nos salva y nos libera. La sangre de Cristo tiene poder, y con ella Jesús nos sana, nos salva y nos libera. Señor Jesús de Nazaret, por intercesión de tu Madre Santísima, la Inmaculada Siempre Virgen María, bendícenos y ampáranos en estos momentos, seamos liberados y sanados, de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a tu decisión, a tu bondad y a tu bondad, misericordioso Señor. Amén, amén y amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén.